y a los envenenadores y a los que violaban a personas vulnerables. ¿no? ¿Qué pasa? Que llega eh, la ley al, al, al Consejo de Ministros y entonces eso lo coge Podemos, ¿eh? lo coge el Ministerio de Igualdad y entonces, claro, tú tienes una serie de delitos que antes eran abusos que no llegaban a consumarse las penetraciones o que eran delitos de tocamientos, ¿no? Que no tenían unas penas altas, tenían penas entre uno y cinco años, depende, ¿no? Y esas había que encajarlas en la nueva ley porque te seguían siendo delitos, pero ya no se llamaban abusos, se llamaban violaciones y además se llamaban ya, o sea, ya no había que demostrar que eso existía, sino simplemente que la víctima hubiera dado un consentimiento. Si no ha dado un consentimiento, el delito se ha producido. Por lo tanto, se rebaja la pena, el mínimo, a cuatro años. Cuando llega esta redacción de ley a los grupos parlamentarios, incluido el mío, pues lógicamente vemos que ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que en los delitos de menor grado, o en los que los condenados que ya llevan una serie de años cumpliendo condena esta reducción de los mínimos les permita o bien reducirla o bien salir a la calle y esto lo ponemos en, de manifiesto en la comisión que estaba en la comisión parlamentaria los ciudadanos y, y esquerra o sea, por ejemplo fíjate tú si somos dos partidos tan distintos pero los dos nos dimos cuenta de esto y pusimos nuestras enmiendas pero el Gobierno nos tumbó las enmiendas.